Buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famoso por dos. Segunda noche de la etapa semifinal de esta competencia. Cinco son las duplas que quedan e intentarán seguir avanzando a la etapa final de esta competencia. Nuestras duplas tendrán que superar un obstáculo conocido como el gusano del Gran Chef Famosos. Y el primer plato de esta noche es tan largo que su nombre está escrito en este pergamino. Esto y un montón de sorpresas más en el episodio de hoy. Así que no se despeguen, que empezamos en breves. ¡Muy buenas noches! Mis queridos participantes, mis queridísimos jurados, bienvenidos a la segunda noche de la etapa semifinal del Gran Chef Famoso, señores. Cinco son las duplas que van a tener la opción, o mejor dicho, cinco son las duplas que quedan en esta etapa semifinal y cuatro son las que seguirán avanzando en esta competencia, señores. Dios mío, amor, estamos aquí. Bueno, digamos que estamos aquí para seguir aprendiendo, ¿no? Pero, esa es la idea. Pero no hay que olvidarnos de que, literal, ¿ya? Cada plato que ha ido pasando, nosotros a veces nos quejamos, ¿no? Es verdura. Pero los chefs, los encargados, están que hacen que saquemos lo mejor de nosotros. Sí, amor, sacan lo mejor. Estrellita para ustedes, estrellita. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches con todos. Me encuentro muy bien, pero estaba pensando un poco en la posición en la que están ustedes ahorita. Y así como vimos en el repechaje cómo sirve como un método de entrenamiento culinario, ¿no es cierto? Los que han pasado por el repechaje pueden dar fe de eso. Este momento en el que están ahorita también sirve como un entrenamiento culinario para la final. Así que si no se salvan esta noche, igual entreguen todo y tómenlo como parte del entrenamiento. Todavía hay posibilidades, sigan aprendiendo porque cada vez se van a ir poniendo más difíciles los platos. ¡Claro! Esa es la estrategia que estamos haciendo nosotros. Sí, vamos nosotros, como nosotros, soldados de guerra, señor Bocchio. Jurado Rossinelli, muy buena noche. ¿Cómo está, Pelay? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias. He estado analizando un poquito la situación de las duplas. Vemos duplas aquí que han mantenido su buen desempeño culinario, duplas que han crecido mucho culinariamente, que nos están sorprendiendo, y duplas que nos tenían sorprendidos y de pronto se están desinflando un poquito. Ese va para nosotros, causa. Ese va para nosotros. Creo que tienes razón. Sí. Nuestra forma de proceder y nuestra falta de comunicación nos está llevando a hacer desequilibrios culinarios. Sí, yo creo que eso lo dijo por ti más que todo. Primero tú empiezas esta competencia midiendo a tus compañeros, calentando un poquito, empiezas trotando despacio, pero esta parte de la competencia ya es donde tú picas con todo y das la milla extra y no te puedes dejar llevar por la frustración, por los problemas que hay entre ustedes, por un desacuerdo, porque no le parece lo que puse en la olla o no. Entonces es momento donde tienen que estar con la cabeza más fría que nunca, porque ustedes saben cocinar, por eso han llegado hasta acá. Entonces, hay que mantenerse lo que tienen que hacer unidos, es estar calmados, señores. Y unidos. Sí, por favor, por favor. Mantenerse unidos, eso es. Señores, por favor, por eso vamos a hacer la terapia del abrazo. A la cuenta de tres quiero que todos se abracen, señores. Uno, dos, tres, abracen. Miren, qué maravilla. Unidos, unidos. Ay, amor, un abracito, un abracito. Amor, ¡Ay, acabó! Calma. Ay, perdón. Se le ha caído su radar. No sale el primero, ya tienen el segundo. Bueno, por favor, por favor. Gracias, amigo. Bueno, gracias, amigo. Y hablando de unión, de alegría, de abrazos, un hombre que fomenta esto cada vez que habla, con cada palabra que sale de su boca, por favor, fuerte aplauso para el jurado más. Jurado Macías, qué alegría de verle una vez más. Sigamos fomentando la unión. ¿Qué tal le parece a usted? Señor Peláez, yo entiendo su alegría porque usted no tiene nada que perder ni que ganar en esta competencia. Pero yo nunca he visto un grupo tan alegre de gente que se acerca precipitadamente a su final. Nunca he visto tantas risas tan cerca de la muerte. Nunca he visto tanta alegría al borde que se les quemen las ollas. Así que enfóquense y avancen. Y si no, ríanse, pues que no queda otra. Muchas gracias, gracias, jurado. Pues gracias por esa sana reflexión. Se lo agradecemos de corazón. Y ahora sí, señores, se acabaron las bromas, se acabaron las reflexiones, se acabaron los abrazos. Momento de hablar del primer plato de esta noche. ¿Cómo será de largo ese plato? ¿Cómo será de largo ese nombre? Que tengo el nombre del plato escrito
en este pergamino, señores. Ah, ¿vamos a buscar un tesoro? ¿Qué cosa, mon? No entiendo. Oye, ¿qué es esa vaina? Dios mío, no. Eso parece la lista. No, seguro que tiene toda la receta. Me te va diciendo todos los pasos, seguro. ¡Oh, causa! Oh, ese pergamino no es el DNI del Toyo. Es su libreta tributaria del Toyo. Miren qué largo, Dios mío. Espero que la preparación no sea tan larga como el nombre del plato. Y se los leo a continuación. El plato es... pequeños rollos de crema de betarraga... rellenados con compota de plátanos de seda, bañados en salsa de mango. ¿Qué? Y bio amayu de manzana, no se olvide. Aguaje y cocona, señores. Una cosita rápida, veloz. Una preparación sencilla, señores. ¿Qué he inventado eso? No, pero el nombre está cortito. Cortito, ¿no? Sí, se demora solamente como... 45 minutos para decir el nombre. Sí, no, ala, miércoles. ¿Cómo van a decir de crepepis? ¿Crepe? Crepe. Crepe. ¿Ah? Oh, así se dice, repite conmigo. Crepe. ¿Ah? No, crepe no, pues. Crepe. Crepe. No, raspa. Crepe. Muy bien, participantes, yo les tengo que hablar de dos preparaciones. Las crepes y la compota de plátano de seda. Para las crepes vamos a hacer crepes moradas porque vamos a trabajar con un juguito de beterraga. Entonces lo que vamos a hacer es pelar una beterraga, trozarla, ponerla en la licuadora con un poco de agua. Para una beterraga será media taza de agua y darle una buena licuada, luego una colada y reservar un poco de ese líquido morado para pintar la masa o el aparejo de las crepes. Para las crepes necesitamos una receta base de crepe. En este caso va a ser sin azúcar porque va a llevar una compota bien dulce. Así que necesitamos 250 gramos de leche fresca, 150 gramos de harina, un huevo. Todo esto lo vamos a mezclar con un batidor de globo y vamos a incorporar el jugo de beterraga hasta que tenga color este aparejo o masa líquida. Una vez que tengamos esto del color de la beterraga, morado, medio fucsia, vamos a empezar a hacer las crepes en una sartén antiadherente con un poquito de mantequilla. Ponemos un poquito de mantequilla en la sartén para que sea la grasa, la materia grasa de esta preparación. Y vamos echando de a pocos la masa de crepe. Hagamos un movimiento con la muñeca para poder esparcir ese aparejo en toda la sartén y que no sean panqueques gruesos. Necesitamos crepes súper delgaditos para que se puedan enrollar con facilidad. Si son gruesos, es como tratar de enrollar una alfombra alta y grande. Va a ser imposible. Lista la primera parte de la preparación. Ahora la compota de plátano. Para la compota de plátano, creo que con tres plátanos medianos o pequeños les va a estar más que suficiente. Los pelamos, los trozamos, procuren encontrar los plátanos más maduros y vamos a hacer un almíbar. En las cocinas profesionales solemos llamarle a esto un TPT o tanto por tanto, TPT. Vamos a utilizar la misma cantidad de azúcar que la misma cantidad de agua. Por eso es un tanto por tanto, tanto de azúcar por tanto de agua. Entonces, ya tomen decisiones ustedes de cuánto van a necesitar, ¿no? Y vamos a aromatizar este almíbar con una rama de canela, con unos tres dientes, con unos tres clavos de olor. Y llevamos esto a ebullición, que se diluya el azúcar, y ahí pondremos el plátano que está trozado en monedas, lo metemos ahí adentro, vamos moviendo y cocinamos por unos 15 minutos hasta que nos quede una textura de compota. Retiramos la canela, retiramos los clavos y ya está. Y esa es nuestra compota. Ahora vamos a hablar de la salsa, chicos. Para la salsa vamos a utilizar mango Edward. Van a coger uno de los mango Edward que son súper dulces y vamos a sacar la pulpa y la vamos a cortar en cubos. Vamos a llevar a licuar esta pulpa y para esto viene un ingrediente súper importante, jugo. Pero no cualquier jugo. Pero no cualquier jugo. No. Increíble. Van a procesarla con una botella de bio amayu, de manzana, aguaje y cocona. Les tengo que decir que el aguaje es considerado una superfruta que contiene vitamina A, C y calcio y cuenta con una fibra dietética de fuente natural. Así que una vez que esté procesado el jugo y el mango, licúan todo esto, lo vamos a colar para quedarnos solamente con el jugo. Colamos bien
Y este jugo lo vamos a llevar a la sartén o cacerola a reducción. Que reduzca un poquito, agregamos miel al gusto, miel de abeja. Agregamos una ramita de menta para aromatizar, luego la vamos a retirar al final. Y para espesar un poquito esta salsa, vamos a diluir un poquito de maicena en el jugo Bioamayu. Tengan cuidado, de menos a más. Echamos primero una cuchara, probamos cuánto espesa, una segunda cuchara. Para que espese la maicena, tiene que hacer un poquito de ebullición. Entonces, sacan entonces la ramita de menta y listo. Ya tienen su salsa. Listo, para el emplatado. Lo primero que van a hacer es buscar una superficie limpia y plana en la que puedan extender una crepe entera. En esta crepe van a esparcir la compota. ¿Está claro? Luego la van a enrollar como si fuera un habano. Van a lograr un tubito y la van a cortar diagonalmente, como si estuvieran cortando al sesgo el baguette. ¿Ya? Van solo a disponer... un corte. ¿Perdón? Solo un corte. Los que quieras. Ya. Lo que sí vas a necesitar para el momento de emplatar es presentar sobre el plato... dos de estos, de estas rebanadas. Y las puedes montar así, como tronquitos, para ganar un poquito más de volumen y altura. Luego van a decorar con un poco de menta y un poco de crema chantilly. ¿Saben hacer crema chantilly ya, no es cierto? No. Bueno, esto es muy simple. En la batidora baten 400 gramos de crema de leche con 80 gramos de azúcar impalpable. La idea es que llegue a punto pico duro, que es este punto en el que tú estiras jalas hacia arriba la chantilly y queda con la forma en la que está. ¿Pero eso qué? Y la salsa Bioamayu, bueno, ya ustedes usen su creatividad y su criterio, que demuestren por qué han llegado aquí, demuestren la belleza de sus presentaciones a la hora de disponer la crema chantilly, la menta y la salsa Bioamayu en el plato. Buena Chicos, suerte. Yo les doy un tipcito rápido sobre la chantilly. Para que la chantilly se les forme rápido, tienen que estar los elementos líquidos fríos, bien fríos. Entonces, solo saquen la crema de leche del frío, de la crema de leche del frío, cuando ya van a hacer, van a empezar a batir la chantilly. ¿Ok? Y también el vaso de la batidora, el bowl de la batidora, llévenlo a la congeladora. Que esté bien frío, helado, cuando van a poner la chantilly y eso va a hacer que monte más rápido. Y para la chantilly también les sugiero que empiecen batiendo la crema, solo la crema, y luego van una vez que ya cogió cuerpo el batido, van echando el azúcar en forma de lluvia, de a pocos. Si echan al comienzo todo, no va a crecer. Aparte de toda esa vaina que es... Más chantilly. Bien, señores, antes de contarles la información importante, déjenme hablarles del pequeño obstáculo que tendrán, al que tendrán que sobreponerse para poder cocinar el día de hoy. Este obstáculo se llama... Déjenme ponerme un implemento que necesito. Esto se llama el gusano del gran chef famosos. ¿Y en qué consiste, señores? Dividiremos a todos nuestros participantes en dos grupos. Un grupo de 6 personas y otro grupo de 4 personas. Es decir, 3 duplas y 2 duplas. Y tendrán que disfrazarse de gusanos y trabajar en equipo. Es decir, un gusano estará compuesto por 6 personas y el otro gusano estará compuesto por 4 personas. Ojalá que no nos toque con Damián y el Toyo. Van a tener que estar todos disfrazados de gusanos durante 5 minutos y deberán de emplear estos 5 minutos para agarrar todo lo que necesiten para poder cocinar. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo, bueno, como puedan. Van a tener que organizarse y colaborar. Después de que hayan terminado... ¿Con carrito o sin carrito? No van a poder utilizar el carrito y van a estar encadenados. Depende de ustedes aprovechar estos 5 minutos de la mejor manera posible. No, Dios mío, mi peinado. Ay, no. Y encima, soy una mujer gestante, señor jurado. ¿Cómo me quieren a mí poner en ese reto del gusano? Yo debería estar exonerada. Aparte, Jota, mira, si lo cortas vale por 2. Bien, señores, y ahora me imagino que ustedes estarán preguntando cómo vamos a armar a los 2 gusanos. Para ello hemos creado un método conocido como el método de las manzanitas. Hemos puesto 2 tipos de manzanas. Manzanas verdes y manzanas rojas. Tenemos 3 manzanas rojas y 2 manzanas verdes. Esa será la forma de marcar cómo serán los 2 gusanos, es decir, cuáles serán las duplas que compondrán ambos gusanos. ¿Ha quedado claro, señores? Yes, sir. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría hacer un grupo, de repente, no sé, pues,
con Christian Yelpen, sería bacán, ¿no? Sí, a mí con los Backstreet Boys. También. No, grupo con los competidores acá. Ah, con cualquiera, menos con él. Muy bien, muy bien, muy bien, eso, eso, eso. Roja, muy bien. Gusano rojo. Fabio, antes que se me caiga. Bueno, chiste legal. Antes que se me caiga. Ahí está. Uy, gusano verde. Pablo Salarreaga, ¿quién? Ay, no mires. No, no, está bien, está bien. Ahí está, ahí está. Verde, ahí está. Muy bien. Para que vean. Bien, eso, eso. Ya tú sa, ya tú sa. Roja, muy bien, señores. Bien, ahí, para que vean que están completas, señores. ¿Qué color será? Ahí está, rojo. Muy bien, señores. Con Damián y con el Toyo. Lo bueno es que solamente somos dos duplas. Sí, eso, eso es un eso gol. Es importante. Pero ya sabes que si el Toyo se tropieza y se vuelve a caer, nos caemos con él. ¿Qué pasa, Toyo? Algo pasa con tus funciones vitales, que te está cayendo todo el tiempo. Bien, señores, ahora ya están nuestros dos gusanos transformados que hacen que un animal tan desagradable pues pueda llegar a ser muy adorable. Y ahora sí, señores, la información importante. Para la preparación de dos porciones, es que tengo que leerlo, señores, es que es larguísimo. Bueno, para la preparación de dos porciones de estos crepes, vamos a tener exactamente 50 minutos, señores. 50 minutos, tiempo más que de sobra, tenemos señor Palao. Tenemos que ir despacio por la señora Annie. Señores, una preparación sencilla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo una es? Preparación sencilla, sencilla, señores. Muy bien. Esfuércense porque la dupla que logre resolver este reto de la mejor forma posible, señores, la dupla que haga estos crepes mejor que sus compañeros va a tener, se los digo ahorita, se los digo. Sí, oh, bueno, mañana. Va a tener todo el mise en place listo en la preparación del segundo plato de la noche, señores. Y ustedes saben, ¿eh? Ustedes saben las complicaciones que trae tener el mise en place listo. Señor Peláez, ¿pero el grupo o solo los dos? No desaprovechen los primeros 5 minutos de preparación de este primer plato. Y ahora sí, señores, buena suerte a todos. ¡Y estamos listos! ¡Sí, estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A crepear! Pero tratando, pues. Muchachos, yo voy a leer los ingredientes, ustedes van a dar cada uno, ¿ya? ¡Pero al toque! ¡Paso como dedo! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Campo! ¡Veterana! ¡Cielo azul! ¡Cuánta novia tienes tú! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Canela! ¡Oye, plátano, plátano, huevo, plátano, huevo! ¡Agarre! Queridos jurados, ¿dónde está la dificultad de esto más allá de la evidente dificultad de que están todos disfrazados de gusanos? Creo que las múltiples preparaciones. Tienen que hacer una compota, tienen que hacer las crepes, tienen que hacer una salsa, tienen que hacer chantilly, tienen que hacer la decoración y el ensamblado de todo. O sea, son varias cosas, entonces van a tener que distribuirse bien las tareas para que puedan llegar en el tiempo que les has dado. Maicena, chapa, chapa. Huevo. Bien. No corras. ¿Cuántas veteranas quieres? Dos más. Una para cada dos. Dos grandes. No, muy chicas. Señores, les quedan 2 minutos del gusano del gran chef famoso. 2 minutos. Vamos, apúrense. Vemos que la dupla que tiene 4 en el gusano ya tienen casi todo. Y los que tienen 6 se les ha dificultado un poco más. Más piezas, más dificultad de movimiento. Y hay que decir que en realidad Annie, pues, están yendo a un ritmo más lento porque están cuidando a Annie, lo cual me parece un gesto muy cortés y muy conveniente en realidad, ¿no? Ok, una pregunta. Sí. Escúchame, para la vaina del plátano el amayo, dijeron azúcar, pero es amayo, esta. El amayo, corre. El amayo, Luigi. Vamos a repartir, Pablo. Ya. Señores, les queda 1 minuto del impedimento del gusano del gran chef famoso. Ya pasa. Son 3 amayos. 4 amayos. Está bien. Uno para cada uno. No. ¿Cuál es la zona que dijiste? ¿Esa la llevaron? Maicena. Aquí también hay otra. Pablo, harina. Señores, quedan 10 segundos para desgusanarse. Va la cuenta. 10. Se me ha salido una 9. 8. 7. 6. Ahorita llamamos al paramédico. 5. 4.
3, 2, 1. Desgusanarse, señores. Pueden desgusanarse. Oh, sí. ¿Qué? Tú haces el crepé, el... esa vaina del... ¿cómo se llama? El crepé. Bueno, ya nos noticia que estas manos... ¿Por qué te ríes? No entiendo. No, no, hay cosas que me parecen graciosas, digo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué gracioso tiene que tenga habilidad con las manos? No, normal. Toyo, ¿tú qué vas a hacer? Te estoy preguntando, Toyo. No sé, vamos a ver. Yo hago los crepes. ¿Qué son los crepes? Los crepes pesco con la beterraga, la tortilla. Sí, pan, tortilla, papa. ¿Ya? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y... la compotita de plátano. Y la crema de mango la hago yo. Ya, perfecto. Entonces vamos con todos, señores. Estamos preparados para hacer este postre magistral de Massachusetts. La beterraga, Paco. Licúbela con agua. Yo voy a hacer los crepes. Sí, yo voy a hacer las salchichas. Tú eres el rey de las compotas. Sí. Esa... A ti te eres el rey de las compotas, las salsas frutadas. Y los ajíes. Y los jugos. ¡Dos licuadoras, cabrón! ¿Dos licuadoras? Sí. ¿Para qué? No sé. Pero dos licuadoras. Pero son dos, igual. ¿Cómo van las? Bien, bien, bien. Vamos avanzando. Bien, bien, tranquilidad. Bien. Paco, el toque. Métele agua y licúe nomás. Eso, eso. ¿Cómo va la cosa? ¿Hay tanta tranquilidad como dice Gabriel, Pablo? No, no tanta. No tanta. Gabriel está exagerando un poco cuando habla de tranquilidad. Está promoviendo la tranquilidad. La está promoviendo. Un poquito nomás. La está promoviendo. Ya, yo sé, pero tiene maicena esa agua. La está promoviendo y además la está predicando. Estamos tardando. Sí, sí, sí. El Gabriel está un poco molesto, ¿eh? No, hoy día ya no está en modo te amo. No, ya no, ya. Ya se acabó, ¿eh? Ya se. La limita, ¿qué pasó, hermano? No la hemos traído ahora. ¿Traes una Peláez? ¿El qué? Una limita. Sí, voy a traer una limita. Gabriel, ¿qué ha pasado, Gabriel? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado, Gabriel? Nada, todo está perfecto, se, hermano. Se ha acabado la armonía en esta estación. Para Gabriel. Nada. Nos quieren enemistar. No, ese es un momento de estrés. Se está cocinando, hay que tomar decisiones. Obvio. A veces no se piensa igual y al final hay que decidir. Siempre estamos bien, ¿no, baby? Sí. ¿Qué has puesto ahí? La beterraga. Oye, ¿cómo tiñe la beterraga? Uf, la beterraga. ¿Y cómo sabes cuánto tienes que poner de beterraga? Una beterraga, como dijo el maestro. Ah, ya, no tienes que medir la beterraga. No, 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 no. Muy bien, muy bien. ¿Dónde se hay medida? ¿Ah? Una beterraga. Has tenido no, que meter... tres beterragas. Tres has tenido beterragas. Que meter una beterraga ahí, ¿eh? Sí. Una. Si hubieras tenido que meter 39 beterragas más, ¿cuántas beterragas serían? 50. ¡No! ¡40 minutos! ¡Vamos! Ya no hay más con eso. ¡Apúrense! No, ya no hay más con eso. Bueno, ¿cómo va? Bien, hermano, las medidas tú sabes que son importantísimas. Exactas. En estar preparado. ¿Eh? Mira, en esto, las medidas exactas marcan la diferencia. No, no marcan nada. Lo que pasa es que eres terco, hermano. Ya. Marcan la diferencia. Ninguna. Sí. ¿Qué te hace 2 gramos, 3 gramos? ¿Sí? Bastante, bastante. ¿Y cuánto era la medida? ¿147? Era 150 gramos. Yo vi que pusiste 147, ¿ah? Bueno, 2 gramitos. Pero no acabas pasa nada. De decirme, ¿qué son 2 gramitos, acabas hermano? De decirme la importancia está de... Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Dios mío. Este era el momento. De me acaba de decir la importancia de meter cantidades exactas y no pone cantidades exactas. Estoy preocupado, preocupado. Oye, Steve, ¿tú crees que...? Hijo, 250 gramos de leche. Parece que hay problemas en esta estación con los gramajes. Es que parece fácil, pero a veces con la presión es complicado. Permiso, amor. Tú tienes apuntada esa receta, ¿verdad? Sí. Bueno, primero, oye, Gabriel, el caramelo, primero solo el azúcar o ya el azúcar con agua. Gabriel, azúcar. Espérame. O sea, ya no somos un equipo, ahora somos dos gusanos diferentes. Gabriel, el día de hoy te traje desde tu casa, pero... No, y lo tienes que llevar también a tu casa. Sí. A menos un poquito de cariño, porque te voy a dejar en la avenida Arequipa ahí en la esquina. Te voy a dejar, tú ya sabes de qué esquina. Ya ahí sabes. Te voy a dejar. A mí no te me vengas con vainas. Amigo. ¿Cómo va esto? Acá, ahí, avanzando. Avanzando, bien, bacán, sí, relajado. La verdad es que nunca hemos hecho esta vainilla, pero vamos a ver qué tal sale. Me gusta, me acá gusta. Sí me puedo confundir el comino con la canela. Acá sí podría. Claro, sí, acá. Bueno, acá bien, acá, acá bien. Ya no importaría. Acá el tanto. Problema sería si le pones comino a acá esto. Sí sería el problema. Sí, sí, sí. Acá huele sí, bien, ¿ah? Porque... Huele bien, juguito de mango, ¿ah? Bien, sí, con bien, aguaje. Estás bañado, bien. Además, también. También todo. Bien, si no, bien. No. Te secaste bien, también todo, bacán. Todos los pies, sobre todo, bien, si no, bien, después bien. No. Con lavada de dientes, también, bacán. ¿Qué más? ¿Cómo? Otra.
Allá, su desodorante. Pero voy a abrir. Ahí está, ahí está. Está frío. Allá, agua caliente. No, está frío. Fría, te gusta. Allá, bien, 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 bien. No, qué maravilla. Así, así, ¿no? Ricky, échame el jabón. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, ah, gracias, gracias por enseñarnos cómo se baña Luigi Carvajal. Sí, sí, espera, espera. Puedes cerrar, no se cae acá. Ya, listo. Ahí está, ¿qué pusiste? Ah, ya, el agua. Sí, hay que cerrar el agua. Acá. No, bien. Si estaba cayendo acá. No, tú podrías ser mimo, ¿ah? Tranquilamente. Ah, mira. A ver, tú. Ah, eso, ay, eso, ay, ahí está, ese es. ¿Ese es el color? ¿Ese es el color? ¿Estás segura? Sí. No, no, no me preocupes, no me preocupes. No, 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 te pregunto, ah, ya, pues, bueno, porque el color de la Beterraga por sí es media rosadita. Sí, claro, claro. Pero estoy, eso es lo que estoy viendo justo, si hacerlo bien color Beterraga o bien color princesa. Claro, 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 claro. Voy, bien, voy, bien, voy, bien, voy bien, midiendo bien. Un poquito y vamos bueno, a bueno, bien, bien, ¿ah? Me gusta. ¿Qué estás haciendo ahí, Jota? Esto es este el juguito de Bioamayu con mango. Ah, bien, 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 bien. Tenemos bien. Que reducirlo. ¿Y, esa hojita que le has puesto ahí? Esa es hojita de menta y canela. ¿Y se pone ahorita? ¿Estás seguro? Claro que sí. Ah, sí, ¿para qué? Se deje hervir con eso para que agarre un poquito de saborcito y al final se lo un se saborcito lo a menta, saborcito, qué rico. Un saborcito. A mentita y canelita. Por favor. Mentita y canelita, qué ya maravilla. Sabes. A la vaina del mango. ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí estoy haciendo la de plátano. Ya te digo, lo del mango de ahí, que se echa maicena diluida con agua. Con agua. No, no, tienes que pelar, licuarlo y le echas con esto. No, pero, ah, con esto se le... Se... Claro, con esto se licúa el mango. Estos forajidos siempre me andan preguntando. Los apoyo en ese sentido porque parecen como mis hijos, estos forajitos, aunque son viejos, ¿eh? Sí, adóptalos. Tienen 47, 46. Adóptalos, que contigo. Creo que voy a adoptar, será para que me adopten a mí, más bien. Toyo y Damián, ¿cómo va la cosa? ¿Qué estás haciendo no ahí? No has dicho el nombre bien, así que no voy Damián a poder hablar. Damián y Toyo, Toyo y Damián. Ahí está. Acá estoy haciendo su caramelo, caramelo. Y así no me quiten mi caramelo. ¿Y así es? ¿Estás seguro? Es lo como lo dijeron. O sea, te solo veo que no como debería que... ser tal vez acá, ¿no? Pero ya, sí, sí, una sí. Olla más chica, sí. Pero ya estoy, lo pongo no, así no, de posadito. No tengo ni la menor idea cómo se hace esto, solo que... Me parece peculiar que lo tengas ahí arrinconado. Es que es mejor porque ya solo, o sea, fue de casualidad y ya, es una creación ya, que acabo una de hacer, creación, ¿no? Una creación. Sí. Y lo de tener una porción de azúcar aquí. Acá está, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Hay que esperar que caliente. Ya se está amalgamando ese azúcar. Amalgamando. Dícese de la palabra de dos componentes que se unen y amalgaman como un matrimonio. Mira, el plátano bonito. Con el azúcar. ¡Epa! ¡Qué se bonito amalgaman. Matrimonio! Oye, Toyo, ¿por qué te estás cayendo tanto últimamente? Cuéntanos. No, lo que pasa es que pues yo tengo accidentes que he tenido muchos y ya las rodillas no me dan pues con la edad, ¿no? Seguramente. Bien, ¿no? Bien, bien, entiendo. Entonces, entiendo estoy corriendo, apurándome. Lo siento, por favor. Podemos, mientras Toyo continúa con este discurso, podemos poner una música melancólica, triste, como para ganarnos el corazón. Son de los chefcitos, por favor, por sí, favor. Sí, por favor, chefcitos. Ayúdenme, mándenme consejos para yo no caerme mal. No, ya hoy día no me caigo más. Suficiente hasta... caída no, por la no, temporada. No. Hasta que nos eliminen o hasta que ganemos esa copa, no me voy a caer. Pa, esto es medio rosa, no es fucsión. ¿Sí? Falta ya, más color. Échale un poquito más, pero un poquito nomás. Mira, aquí está. Ya. Si quieres, anda probando en una sartén, si está bien, ¿ah? ¿Eh? Mientras todos apreciamos... ¿Beterraga? Mientras sí. Todos apreciamos la elaboración del crepe rosado de Gabriel Calvo, yo les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto tiempo te gustaría que quede, Gabriel? Una hora. ¿Una hora? Uy, uy, no, ¿eh? ¿Sabes cuánto te queda? ¿Cuánto? ¡30 minutos, señores! ¡30 minutos! ¡Vamos, apúrense! Van por buen camino, ¿ah? ¿Eh? Es al final para sacarle todo lo de la menta, lo colamos, ¿no? ¿Cómo puedes bajar el fuego? Bajar el fuego, que mi amor, no veo. ¿Estás ahí? No, la sartén estaba muy caliente, entonces cuando echas la mantequilla se quema. Voy a probar igual como... No es, este no sé qué se va a dar. ¿Cómo vas a echar mantequilla ¿ya? a una sartén que ya está quemada? Pero es que tú te dije, préndeme la cocina y tú la prendías un fuego demasiado alto y por eso me pasó eso. Aparte que te pones como así como un poste en medio de la cocina, yo no llevo a la hornilla de allá. O sea, es nuevamente mi culpa. José Luis, ya pues pon de tu parte. Me paras cuando me gritas y me empiezas a confundir, me dices, la sartén y la Beterraga y nada, nada. Me aturdes, una cosa a la vez, y mientras que entonces tú me dices todo eso, tú estás acá nomás batiendo. ¿No te das cuenta de todo lo que yo hago, papi? Tengo los crepes, ¿ah? ¿Eh? Voy a hacer uno más. Es más líquida. Se me rompió. ¿Qué cosa? El corazón. El crepe, mira lo que has hecho. El crepe, causa, pero solamente de prueba, tranquilo, porque he hecho una cantidad suficiente como para hacer prueba, hasta que se quede ya sin nada. Y al final es, de tanto probar, nos quedamos en crepa. Muy poca azúcar, ¿no te parece? Así. ¿Mm? Yo tengo que ir haciendo acá en otro más. A ver. Pero sabe que se te quema.
Ya, estoy de prueba, estoy de prueba. Saca eso. Está bien, está bien. Saca eso, sácalo. Está bien, está bien. Sácalo, hijo, sácalo. Sácalo. Te rayes. No, no, pues sí, hijo, es que te tiempo. Sácalo. Que después la Buena la textura, mira. Pero así esto. Está buena, está buena. Ahorita no volvimos a dar nada. Ya, este crepe final nos salió mejor. Sí, pero sacar es la vaina. Sí, te volví a romper el segundo crepe. Ya, tranquilo. Ya he dicho que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahí para seis. Ya. ¿Sabes para cuánto me quedo? ¿Por cuántos? Para medio. ¿El juguito lo probaste? No, ¿qué jugo? El juguito de esto, pues. No, no lo probé. Eso no se prueba así, se prueba ya hecho. ¿Dónde vas a meter la menta? Lee tus instrucciones, papito. Ahí está, en la salsa de mango. Por favor. Te está metiendo cabe. Acuérdate que somos de la misma seda. Somos el mismo gusano. No, somos una familia gusana. No te preocupes que yo le voy a meter... Ah, métele su le voy a meter tu queco. Tranquilo nomás, chochera. Mientras Austin Palao le da una vuelta en el aire, ¿te atreves o no? Una vuelta en el aire a ese crepe rosado, se atreve. ¿Qué va, dice va. Thanos? ¿Qué dice Thanos? ¿Qué dice Thanos? ¡Vamos! Eso, yo... ¿Cuánto falta? Yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. 20 minutos. El intento lo vale, el intento lo vale. Mira, yo la hago, yo la hago, mira. ¿Qué dices? ¡Arréglalo, arréglalo! Ahí ya puedes ir echándole, mi vida. Y siempre se le echa en el medio, en el medio, en el medio. Cuando esté esta vaina allá junto, ¿qué haces? Para que no se te derrita. Tienes que ponerle agua al azúcar. Ya tiene agua. Pero es una compota, no es un jarabe de... Tienes que chancar el plátano. ¿Seguro? Brother, Damián, qué pesado. Todo el rato viene a preguntar y lo que pasa es que viene y me agarra la oreja, me agarra la espalda. Pero además pregunta cosas que ni siquiera le interesa la respuesta. Está desatado, Damián. ¡No fríes, Damián! Chicos, qué hermosas están sus crepes. Delgaditas, finitas. Esa es la textura de una crepe. Ahora, lo que yo les voy a recomendar es que cuando... Bueno... Me puse nervioso. A excepción de esa. Sí, sí, poco a poco. ¿Cómo se rompió, causa? Ah, me pusiste nerviosa, Nelly, me pusiste nerviosa. Sí, sí, sí. Yo te sugeriría que tal vez ya saques los clavos y los pedacitos chiquitos de canela para que no se te mezclen después y sea difícil de sacarlo. Ya dejaron lo que tenían que entregar. Así que en ese almíbar, eso aquí, cocina tus platos. Se ve muy bien eso. También lo dejaría ya... Me falta la maicena todavía. De repente no la necesita, ¿eh? Tiene buena textura. No puedo voltearlo. Ay, amor, ahora sí, ayúdame. No, tú no me aprecias, bro. Tú no sabes el valor que yo tengo en esta cocina. Yo voy a hacerlo, no te preocupes, yo me encargo. Gracias. Tengo un problema con esto. Sí lo veo. Sí lo veo. No, es muy... Está muy como que se rompe muy rápido para darle vuelta. No. Está muy grueso ese. Está poniendo mucho. Pero eso está bien. ¿Sí? Sí. Pero no lo puedo despegar, me está costando. Está despegado, la acabo de dar vuelta. Vuelta en un segundo, Nelly. ¿Sí? Sí. Lo que tienes que hacer es que esté tu sartén lo suficientemente caliente, mantequilla. ¿Menos mantequilla? Un poquito menos. Le pones el líquido. Mueves bien, mangueas para que se esparza alrededor y tenga una forma totalmente circular. Que selle un poquito y pruebas por los bordecitos así, que levante como acá a la perfección. Ya. Okay. Y ahí es el momento para levantarlo y darle vuelta. Nelly nos ha hecho quedar como tontos, pues. ¿Por qué? Porque yo he dicho, no, eso no se puede voltear. No, he hecho un pacto con la cocina, amor, de todas maneras. Ya creo que hasta con los ojos puedo voltear ese panqueque. ¿Está bien esta textura de aquí de la compota? ¿Del plátano? Sí. El color y... O esto lo tengo que... O no tiene que haber tropezones. Yo pienso que está un poco líquido. Debería estar más seco. ¿Lo seco un poco más? Sí. Ya, pero ¿están bien los tropezones? A mí no me molestan los tropezones. Es una compota. Quieres tener un poquito de mordido incluso. Ah, ya. Lo haría en una sartén para que evapore más. Es más, gracias. Tal vez es demasiado deshecho. Pero bueno, ya está. Ya. Detente, yo te sugeriría que untes en toda la superficie como indiqué. ¿Para qué? Para que cuando cortes tengas como un pionono. Va. Ah, ok. Claro. Okay. Eso es lo que se está buscando. Entiendo. ¿Se entiende o no? Sí, toda la superficie de la crepe para que cuando la cortes al sesgo tengas la espiral rosada con la espiral de compota. Okay, y para que te agarre bien, Nelly te dijo un consejo muy bueno. Mándalo al batidor, que cuaje bien, que enfríe bien, para que esa compota realmente sirva de cemento esto, porque si no va a ser una cosa chorreada y horrible. Esto de acá es insuficiente, es muy poco.
Sí, tú debes echar una abundante capa de compota, porque cuando tú lo enrolles y lo cortes, lo que quieres es que se vean el espiral rosado y el espiral del relleno, ¿está claro? O sea, el doble de esto. El triple, si puedes. Sí, tiene que tener un grosor ahí, por eso es una compota y no un puré. ¿Más relleno? Bueno, le haré un crepe aparte para él, pues, ¿no? Lo que quiere es un crepe personal, pues, ¿no? Mientras Damián intenta encontrar el punto adecuado de la crema de chantilly... Intenta, me gustó y esa. El toyo también... Pero de... ¿cómo se llama? Mango, El muflé. Yo les cuento que quedan exactamente 10 minutos, señores. 10 minutos, apúrense. A medida que avanza el concurso, la gente habla menos, ¿no? Todos más mudos, están más concentrados. Voy a llevarla al toque de la compota a la batidora. ¡Te cuido! ¿Por qué? ¿Qué va detrás de ti, Damián? ¡Ey, papito, perdóname! Mira, está moviendo otra vez. Ya está manipulando las cosas otra vez. ¿Hasta cuándo no vas a hacer eso? Azúcar impalpable. ¿Y cuánto el otro, pa? 80. Ya me olvidé, escúchame. Vuela por el emplatado. ¿Pero por qué me pones esa cara? Porque si te das cuenta... Pero tú tienes mejor gusto que yo para decidir la vajilla. Ya, bueno, también es momento que tomes decisiones también. Toma decisiones. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo voy y no te gustan los platos? Ya, mejor voy yo, de verdad. Participantes, quedan 5 minutos para terminar esos crepes rosados. ¡Vamos, apúrense! Bien, muy bien. Más, ¿no? ¿Lo vas a enrollar? Más, sí, más. Pero hay que hacer uno más, ¿ya? Puede ser caliente, ¿no? O tiene que ser helado en la cipota. ¿Cuál es el de ellos? ¿Ese? Este, el más corto. Ya, córtalo así sesgadito. Tres minutos, señores, y acaba esto, ¡vamos! Decora el plato ya como tú quieras. Señores, 60 segundos, vamos, que quedan solo 60 segundos. Pucha, este se ve más con más pinta, pa, pero... No, pero ese tiene más. Este, sí, métele miel así como para no gozar. Este de acá, échale encima. Chapa los ojos, Toyo, chapa la hoja más bonita. Ya, y la salsa es al costado, No, ahí no, Luis. ¿Por qué no? Es al costado y la salsa a los bordes. ¿Le rayo naranja? No. ¿Como nieve? No tiene nada que ver la naranja. Azúcar impalpable, un poquito. Va la cuenta. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Se acabó. Bien, bravo. Estilos distintos en todas las estaciones, ¿eh? Estilos distintos. Bueno, ha llegado el momento de probar. Es que hoy día sí son unas verdaderas obritas de arte culinarias. Así que, por favor, agarren un cubierto y prueben esos crepes. Por favor, Damián y Toyo. Buenazo. Muy bien, buenazo. Suculento. Señor Benz, señor Arizaga, por favor, prueben y cuéntenos qué tal está eso. Está rico. ¿Qué tal está eso? Ah, es un crepe bailarín. Bien. Creo que se lo daría al bebé, creo, esa compotita. Bien, está rico. Bien, espero que nuestro jurado también termine bailando cuando pase por sus estaciones y pruebe eso. Buena suerte. Señor Trevitazo, señor Carvajal, ¿cómo está eso? Sí, riquísimo. Riquísimo. ¿Lo ha probado? Ahorita lo vamos a probar. Ah, ya. Pero usted piensa que está riquísimo. No pienso, lo sé, tengo la seguridad. Ah, ya, sé, tiene la certeza. Primero como canadita. Ah, también, todos se han de comer. Uy, se desmayó. Una dulzura, una explosión de sabor. Una explosión de sabores. Muy bien. Señores Palao, Steve Austin Palao, ¿qué tal está eso? Mi primera chamba. ¿Cómo que su primera chamba? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso normalmente es algo negativo, señor? Yo no lo entiendo, así que te explique. Me salió rico el chantilly. Ah, bien. Mi primera chantilly, pues. Perfecto, me alegra. Ese es, ¿cómo se llama el punto? ¿Punto de gallo? ¿Pico de gallo? ¿Cómo es? Pico duro. Muy bien. Buena suerte, señores.
Señor Calvo, señor Saldarriaga, ¿cómo están por esa estación? ¿Cómo se encuentran por esa estación? ¿Animados? Bien. Estamos contentos. Estamos contentos con el resultado. Bien, por favor, prueben para la cámara y cuéntenos qué va a encontrar nuestro jurado cuando pase por esa estación y pruebe ese delicioso crepe rosado. Una explosión de sabor. Explosión de sabor, Dios mío. Torbellino de colores. Ah, torbellino. Creo que la compota... Un torbellino de sabores. De plátano que ha hecho Pablo está deliciosa. Realmente bueno, me señores, ha transportado a mi niñez. Ya que hemos demostrado que lo que tienen encima de sus estaciones... Al menos se puede comer. Momento de que nuestros jurados determinen cuál será la dupla que ganará el beneficio luego de este primer reto de la noche. Buena suerte a todos. Pues veo el esfuerzo, pero no sé si esto es bonito, ¿eh? No he podido cortar acá. Señor Macías, hay esfuerzo detrás de esa preparación, ¿no cree? Pues la verdad... Tal vez un poco dulce, pero me gusta. A Javier le gustó, ¿eh? Para que le guste algo a Javier Causa, pucha que... Es un milagro. Eso le gustó. Es una persona impredecible. Chicos, los colores logrados en todas las preparaciones están lindos. Esta ramita nada más, siempre mejor algo más delicado, una hojita, algo... Menos talito. No la ramita, pero vamos a ver qué tal los sabores. ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal está eso? La chantilly, si estaba un poco más helada, estaría perfecta. A mí me ha gustado mucho los sabores de su plato. Mucho. Gracias. Parece que nuestros escandalosos están decididos a avanzar a la final de esta competencia. Muchachos, piensen en la proporción. Estoy prácticamente seguro que casi hay la misma cantidad de peso entre la salsa esta de mango y las crepes. Entonces, procuren tener una proporción mayor. La estrella es la crepe y esto es un acompañamiento. Pero muy bonitos colores los colores que han hecho, muy, muy vivaces. Lo que hablaba con Gao un poco, cuando hay comida, a veces los platos hacen que se vea mejor la comida, ¿no? Provoca más. Está excesivamente dulce, pero es una buena idea, es un buen intento. Vamos a ver cómo están sus compañeros, pero eso está bien. Está bien, pero dependen de los compañeros, nuestros queridos Ricky y Luigi. Papi. Luis, ahí está, dime. Una consulta, una tiendita por acá. Ahí, miren, en la esquina. Ya, papi, gracias. Hemos hecho chicos, manera... vi la buena intención que tuvieron al hacer un cucurucho por no tener manga. Saben hacer un cucurucho, eso me ha sorprendido. Pero no quedó tan bonito al final estos montaditos. Es que para los niñitos. Para los niñitos. Algo más divertido. Bueno, amor, eso se llama ingenio, pe. Soy conchete, pe, varón. Hay que saber ingeniárselas cuando uno no tiene los materiales, pe. Que lo que pasa es que cuando era chibola, a mí no me alcanzaba, pe, para comprarme mi bolsa, pe. Yo tenía que hacerlo con papelito. Ya, ya. Soy y conchete, tu papelito, pe, conchete, pe. Oye, sí, sí, ya, sí. Pe, escúchame. ¿De qué nos sirvió? Los sabores me gustan mucho. Lo único que no me gusta es la presentación. Pero esos sabores me han gustado. Pero se ve súper la pasta de dientes, ¿no? La gente chanca, ¿no? Bueno, sentí, como dice Nelly, fea presentación, pero buena textura y buen sabor. Han controlado muy bien el dulce. Bien. Gracias. Mira, les ha encantado. Sí, está bien. Han controlado muy bien el dulce, les ha dicho. O sea, tú le das esto a un niño. Claro, se divierte. Sí, bueno, o sea, yo pienso que a los niños porque también hay que enseñarles el buen gusto, ¿no? Uno, dos, tres, pone a contarse, le entretienes en el plato. ¡Provecho, jurado Macías! Me hubiera gustado que en esta salsa hubiera un poquito más de acidez, pero en general los sabores están bastante mejor de lo que esperaba. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Bueno, ha dicho que bastante mejor de lo que esperaba. Lo importante es participar. Muchachos, esta presentación hubiera funcionado aún mejor, porque está bonita, pero hubiera sido aún mejor en otra vajilla. Sí, se sí, pierde sí. La salsa en una vajilla es de ese verdad. Color. Uy, de entrada ya les están criticando la vajilla. A la chantilly le faltó batido, le faltó azúcar. En general, bien. Buena idea poner un poco de fruta fresca encima. Gracias. Pero la chantilly está agua. Les he dicho que el chantilly no sirve para nada. Sí. Todo está bien. Me encanta que tenga fruta fresca porque tienes mordida, pero este chantilly no sirve para nada. Literal, no lo has debido poner en el plato. No ha agarrado punto. Creo que nos merecemos algo más. Gracias. Te ha agarrado bronca nuevo.
Creo que ya me había empezado a agarrar cariño, sí, el señor Malacía. Yo pensé que te había agarrado cariño, no, pero... No, tranquilo, tranquilo, porque yo no... ¡A mí no me vengas con Mayra! ¡Ya te dije la primera vez! ¡No te me caigas, tío, por favor! La compota de plátano es deliciosa. Una de las mejores. Y en el color se ve que ha tenido más tiempo y ha caramelizado. La chantilly no está, sí, buena. Ajá, y tiene que montar más. Ahí no falló. Y en el caso, cuando tengan fruta, chicos, y quieran hacer una decoración... mango, manzana, frutas que sean redondeadas, uh-huh, yo lo que les sugiero es que hagan una especie de abanico. Corten en una media luna, ¿no? La mitad, media luna, tres cortecitos y abran un abaniquito y pueden poner así como una flor en la esquina. Queda más bonito que trozos así un poquito disparejos, pero hay, gracias, sabores buenos aquí. La compota de plátano dice que está brutal. ¿Sí? Pero está que le critican todos la chantilly. Bueno... O sea, visualmente esto es repugnante, ¿no? Parecen huevos reventados con una jamonada ahí mal puesta. Parece Miró, Miró parece. Sí. No, o sea, Miró, no, el tipo, aquí nadie miró nada y si te refieres al artista, claramente no parece, ¿no? Este es, el calificativo es este bastante es, no, fuerte, pero es que esto, ¿no?, es terrible, la crema está cortada, se puede ver a simple pero vista. Pero no la probaste. Menos mal que Gabriel tiene su limita. Mm. Tampoco es rico, ¿ah? ¿Eh? Ok. Esto está bonito. Esto no. Pero pruébalo, pues. Tú eres un hombre mundo, puedes probarlo. No está feo. Vamos a ver. Hay lugares muy feos en este mundo. Ya, más feo es esto, ya. Tan simpático, Javier. Siempre tan simpático, amoroso, cariñoso. Ya se ganó un lugar en el cielo, definitivamente. Sí. Chicos, particularmente a mí ningún alimento me parece repugnante. Gracias. Puede haber una mala presentación, pero no es repugnante. Gracias, mi Nelly. Qué lindo esto. Nelly Rosinelli buscándole el lado positivo a lo que a Javier Macías le pareció repugnante. Recuerdo que estabas armando la chantilly y pusiste el azúcar cuando ya estaba en el punto de pico duro. Uh-huh. Y se siente el azúcar impalpable que no ha... Ah. ¿No? La chantilly se echaba en forma de lluvia mientras se iba armando. Entonces, ese sí es un error. Sí, se, okay, siente el azúcar impalpable, uh-huh, los grumos, okay, de azúcar impalpable. Gabriel no se lo está tomando muy bien este tema, ¿eh? Ya tiene cara preocupado. Se lo está tomando en serio. Muchachos, veo la intención que han tenido al emplatar. Me uno al comentario de Nelly que veo los cortes francos en los costados. La idea es buena de poner una cantidad de crema encima de cada uno de esos pedazos. La cantidad de salsa me parece adecuada. Un extra de crema al costado me parece adecuado porque este poquito que embellece la pieza, que corona la pieza de crepe, que está muy gruesa, queda corto, ¿no? Entonces poner un poquito más acá me parece bien. Pero... La crema sí está ligeramente cortada. No está totalmente cortada, pero sí se ha empezado a cortar. No para de oler la lima. De todos los platos que he probado, este es el más fresco de todos. Y el que podría acabármelo por la frescura que hay acá. A comparación de otros que me parece que están demasiado cargados en azúcar. Gracias, chef. Me da la sensación de que esta vez el beneficio no será para Gabriel y Pablo. Chicos, la presentación no nos llama mucho a comer porque se está como chorreando un poquito. No, sí, no hay mucha... Es cierto. No hay mucho equilibrio. Está bonito, ¿eh? Está bonito, está bonito. Está bonito, está bonito. Es una obra de arte abstracta, ¿no? Buen chantilly, le falta enfriar nada más. Sí, le faltó. Es que llegué al último, ¿mm? Sí, es cierto. Pero llegamos si al esto final. Enfría, estaría bueno. Se ve. La textura de la chantilly, bien. No me gusta la presentación, pero si todo el postre estuviera más frío, estaría muy bueno. Muchas gracias. Sí. Les ha dicho que la presentación no le gusta, pero que si el postre estuviese más frío, bien. Mira, la verdad es que la presentación se ve terrible. Es como que todo ha aterrizado ahí de cualquier manera, ¿no? No, es que ya han comido, pues mira. No, no es por eso, se veía terrible desde el comienzo. Pero lo que es interesante es que la chantilly se ve bien, la salsa se ve bien. Todo por separado daba para armar algo bonito. Sí, la presentación, pues, por el tiempo, más que todo, ¿no? Pues sí, en verdad. Y, bueno, te hicimos caso y le pusimos el cuádruple de relleno. Exacto. Pensando en ti, lógicamente. Por eso se chorrió todo. Yo sí que me terminaría este plato.
Muchas gracias, maestro. Bien. Lo que no está bien es cómo lo han presentado. Sí, es cierto. Un poco corto de tiempo. El tiempo nos faltó. Gracias, juez. Gracias. Me da la sensación de que nuestro jurado va a tener opiniones divididas. Vamos a ver qué pasa, compañero. Encontradas. Bueno, a mí hay algunos que me parecen mejor que otros. Me parece que todas las presentaciones han estado mal. Sí. Por ahí hay alguna peor, pero ninguna buena. Yo me voy a quedar con quien, bajo ese criterio, me voy a quedar con quienes hicieron todo lo que había que hacer bien, por más que el emplatado no fue suficiente. Yo me voy por una dupla que tuvo más balance, una salsa no tan dulce, que complementaba con una acidez a la dulzura de la compota y de la chantilly, y que su presentación no era la mejor, pero tampoco estaba todo chorreado. Había un orden. Había una buena intención, era un poco infantil la presentación, sí, pero me quedo contigo. Bueno, 2-1. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, señor, sí. Peláez. Unánime. No, no. Dios mío, eso me está doliendo. Ahí ya se está empezando a hacer costumbre, señores, y eso me duele. Bueno, queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos cuál es la dupla que ha logrado preparar los mejores crepes rosados el día de hoy. Dupla que tendrá todo el mise en place listo para la preparación del segundo plato de esta noche. He escuchado que esta decisión no ha sido fácil, señores. Queridos jurados, por favor, díganos cuál es la dupla que ha logrado preparar el mejor primer reto de esta noche. Peláez. Jurado Rossinelli. No ha sido un muy buen primer plato, para serles sinceros, pero hay que escoger una dupla ganadora. La dupla ganadora del primer reto es... Angie J. ¡No! Participante Benz, participante Arizaga. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¿Qué? ¡Toma! ¡Sí! Yo lo sabía, porque sabía que claro esa decoración que sí nos iba a dar ese punto. 5+5... Yes. ¡Yes! ¡Así es! ¡Bien! ¡Bien, Angie J! ¡Felicitaciones, eh! ¡Felicitaciones por tremendo beneficio que acaban de ganar! Señores, se los entregaré más adelante. Pero antes, momento de saber qué es lo que van a tener que cocinar en el segundo reto de esta noche. Jurado Macías, adelante. El segundo desafío de esta noche es... panceta crocante de cerdo con pepián de choclo. ¡Buenazo! Oh. Panceta crocante de cerdo con pepián de choclo. ¡Qué maravilla! Mi cachorro Majercito se hace una en la air fry, le echa su romerito, sus cositas y sale una cosa maravillosa. Pero yo la otra vez hice unas costillas que quedaron espectaculares, flaco. Sí, sí, pero ese es otro plato. Ah, ya. ¿Más? ¿Lo conoces? Bueno, chancho ya se ha hecho. Chancho sí ha hecho. Sí. Sí, sí, no va bien el chancho. Vamos a meterle. Bien, participantes, para hacer esta preparación yo voy a hablarles de la panceta. Vamos a trabajar con una panceta de cerdo duro de mis amigos de Redondo. Realmente es una proteína tan buena que es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Como diría mi querido amigo Javier Wong, hay que tener talento para malograr algo que es tan bueno por naturaleza. Lo que van a hacer es salpimentar esa panceta, la van a poner en una asadera y la van a cubrir con aluminio. Y la van a llevar al horno por 45 minutos. Cubierta en aluminio, estamos buscando la cocción total de la panceta, prácticamente total. Si es una panceta de este tamaño, sugiero que la corten por la mitad. Previamente, me estoy olvidando, le van a hacer un cuadrillaje en la piel. Eso va a ayudar a que drene un poco el colágeno. Estamos buscando que la piel quede crocante. Entonces, hacerle un cuadrillaje ayuda a drenar un poco de grasa, pero también colágeno. Y el colágeno es lo que hace que la piel se mantenga suave. Y ustedes no quieren piel suave, quieren piel crujiente. Así que cuadrillaje, salpimienta, cubierto en aluminio, al horno 45 minutos. Retiramos el aluminio después de esos 45 minutos. Sacamos la panceta del horno. Subimos la temperatura del horno a 240, lo más fuerte posible. Y una vez que el horno haya llegado a alta temperatura, lo metemos nuevamente y esperamos que la piel totee. Esa es la palabra técnica para que reviente y se empiecen a formar burbujitas. Cualquiera puede hacer una piel dura. Estamos buscando una piel crujiente y para que sea crujiente necesitamos que se airee.
que se llene de burbujitas de aire para que sea amable a la mordida y no sea como morder un vidrio, ¿no? ¿Cuánto tiempo es más o menos para que suceda el toteo? Es cortísimo, atentos. Sí. Ah, ¿y es corto? ¿5 minutos? Sí, 5 a 8 minutos. Ay. Chicos, para el tepiam vamos a desgranar unos 4 choclos por cada dupla y los vamos a llevar a la licuadora con media taza de agua. Licuamos bien y reservamos este choclo. Luego vamos a ir a una cacerola. Yo les sugiero que utilicen en este caso un antiadherente, porque como van a hacer como un atamalado para que no se les pegue. Van a hacer un aderezo en la sartén antiadherente de aceite, cebolla picada en cuadraditos, ajo picado finamente, matamos bien ese aderezo, le agregamos pasta de ají panca, pasta de ají amarillo, sal, pimienta y comino. Cuando ese aderezo esté bien doradito, vamos a agregar el choclo licuado y movemos bien con la ayuda de una espátula, evitando que se nos forme una película en la base de la sartén, porque si eso pasa, ya no va a pasar el calor y no se va a cocinar nuestro choclo y no queremos tener sabor a choclo crudo en el pepián. Vamos a poder mojar, también van a tener en sus estaciones un poquito de caldo de pollo y con ese caldo van a poder ir haciendo un mojamiento y poder seguir mezclando, atamalando un poquito su pepián. No es un tamal en realidad, pero es muy similar el pepián a la masa que se utiliza para hacer los tamalitos, ¿no? Entonces seguimos haciendo este movimiento y luego ya cuando esté listo lo van a servir acompañando la panceta. Ojo. Hasta que pase el tiempo que ustedes hagan su emplatado y nosotros pasemos por sus estaciones, esto cuaja. Entonces, fíjense bien en la consistencia, porque no queremos que cuando ya lleguemos a la estación esté como un puaj súper duro. Como un tacu-tacu. Como un, exacto. Queremos que tenga un poquito de corrida. Entonces, piensen bien en qué punto lo van a sacar, porque eso va a cuajar un poquito. Bueno, y para acompañar vamos a hacer una criolla. Esto es muy fácil. Agarran dos bowls, en uno colocan agua con hielo y el otro lo tienen listo para mezclar. En la tabla pican en pluma la cebolla, pican el tomate sin, también en pluma, pero sin cáscara y sin pepas. Pican una palta en cubitos, un poquito de palta en cubitos. Ah, la cebolla la dejan reposando en el agua con hielo y cuando van picando todo lo demás, la retiran, lo colocan todo en el bowl y lo mezclan con jugo de limón, sal, pimienta. Pueden poner ají amarillo en brunoise y culantro en chifonada. Y con eso está. Sí, es lo que pensaba. ¿No? En realidad no está tan complicado. El problema que diría yo en el pepián es solamente encontrar el punto. El punto, la sazón, el sabor. Toyo es un experto parrillero, pero él me ha dicho que yo haga la panceta, porque Toyo ya tiene la panceta muy grande. Bien, señores, atención a la información importante. Para la preparación de 3 porciones, 3 platos de panceta crocante de cerdo con pepián de choclo y la criollita que ha dicho el jurado Macías, no se olviden, es muy importante. Vamos a tener exactamente... Diga usted, señor Carvajal, lo he visto animado hoy día. 85. Bájeme un dedito, señor Trevitazo. Ahí está, 70 minutos, señor. 70 minutos. A pedido del señor Trevitazo, ¿eh? A pedido del señor Trevitazo. ¿Más que suficiente o no? Sí, sí, 70. Lo hacemos. Vamos. Vamos con fuerza. Muy bien, señores, esfuércense. Ánimo. Que después de este momento, una de estas duplas seguirá avanzando en esta competencia, señores. Nada está dicho. Puede ser para cualquiera. Aunque J.B. y Angie Arizaga tienen un poquito de ventaja, valgan verdades también, porque van a tener el mise en place listo cuando empiecen con la cocción. Cuando lo necesiten, yo se los voy a entregar, así que no se preocupen. Bien, señores, pero puede ser para cualquiera. Así que mentalícense y dejen todo en esas estaciones de cocina, porque acabando el día de hoy, una dupla estará cenando en la final de esta competencia. Buena suerte. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar, señores! Siempre te corres de... No, lo que pasa es que tengo que cortar, tengo que hacerle los filos y todo, echarle sal, pimienta, ¿no? Ya, yo voy a agarrar todas las cosas del mercadito. Hay que sacarlo bien, ¿ya? A ver. Las tablas. Cebolla. ¿Cuántos choclos son? 4. Canela, aléjate de mí. Canela, aléjate de mí. Aléjate de mí, Canela, aléjate ya de mí. Ya sé qué canción. He tenido problemas contigo, Canela. Ya sé qué canción le puedes poner a Canela. ¿Qué? Aléjate de mí, no quiero verte.
Ah, Peláez. Angie Arizaga, mira, te dejo aquí todo el mise en place que necesitas para la preparación de este plato. Thank you so much, Peláez. ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo? Oh, por favor, por este lado. Bueno, por este lado. Caballero. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, por favor, el Brunois. Mira, ese no es Bruno, pero ese es Brunois. Ese sí es Brunois. El que nosotros hacemos es Bruno, pe. Sí, ese es Bruno. Ese Brunois, ese sí tiene pasaporte de Francia, pe. Exacto. Ah, sí, mira este choclo, amor. Una delicia, está para comer nomás, ya. ¡Oh, por Dios! ¿Qué ven mis oídos, mano? Todo pecadito. Segundo plato de la noche. Ay, ay, ay. ¿Cómo lograrán que esta panceta cruja, maestro Bocchio? Tienen poco tiempo para... Bueno, particularmente cuando hago una panceta crujiente en casa y hago esto para la gente en su casa que lo puedan hacer, lo que hago es hacer el cuadrillaje como le hemos pedido, pero la dejo de un día para otro, previa salmuera, la dejo de un día para otro en la refrigeradora, solamente cubriendo las heridas de los costados, ¿no? Y la piel la dejo destapada. Las refrigeradoras tienen un sistema de extracción de humedad desde los 80s y todas las refrigeradoras tienen sistema de extracción de humedad y seca la piel. Si tú quieres que la piel esté crujiente, la piel tiene que estar seca. Si tú metes la piel mojada al horno para que se ponga crocante, no se va a poner crocante nunca, porque lo mojado nunca será crocante. Lo mejor que podrían hacer en casa es una salmuera. Que tú sugieres sea de... Al 10% para una panceta horas. Del tamaño de eso, 4 horas sería 4 horas y de ahí secarla con secador y meterla sin nada en una fuente a la refri. A la refrigeradora. Con un paño limpio, cubrir los bordes de la panceta dejando la piel totalmente expuesta para que se deshidrate lo más posible. Y eso te lo va a dejar a la caja china. Así es. Oye, ¿cuál es el pepián? Ah. ¿El pepián cuál es? ¿Cómo el pepián cuál es? Pepián. El pepián es... ¿Sabes qué es eso o no? Panceta, pepián, 4 choclos, media taza de agua, aceite, cebolla, ajo, pasta de ají panca, pasta de ají amarillo, sal, pimienta, comino. Vale, pero ¿el pepián qué es? Ah. El pepián, hermano, el pepián, ¿qué es? Ah, pepián es como un puré. Ah, el pepián es el choclo. Claro. Háblate. Perdón, amigo, quiero agarrar hielo para refrescarme porque ya tengo todo picado. Se podría decir, bueno, ¿ahora qué va a hacer Jota? Te va a mirar cómo cocina. Es muy servido. Bueno, no creo que pasa, hacer nada, ya. No tiene nada que hacer, ya. El talento eres tú. Bueno, no, somos un equipo. Hay algo importante en varias preparaciones. En el pepián, en el manjar, en los purés. Que es que a veces los participantes, y a veces nos pasa en casa también, no calculamos que ciertas preparaciones, tú las ves líquidas, las ves sueltas, corridas, pero al momento que sirves en platas y mientras esperas a que el comensal va a comer en ese momento, cuaja y ya tienes un engrudo ahí. Entonces hay que saber calcular ese punto. Pimienta, comino. Ese cuadrille se nota, ¿no? ¿Cuál será la dupla que hará mejor este segundo reto de la noche? La dupla de Jota y de Angie ha ganado un tremendo beneficio, ¿no? Sí. Ha ganado un tremendo beneficio realmente. Totalmente. Así que ellos tienen más tiempo de lo normal para tal vez lograr una mejor panceta, hacer un mejor pepián. Deberían, ¿no? Debería ser el mejor de la noche. Ta, 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 ta. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡El beneficio es de nosotros, papi! ¿Qué pasa? El beneficio es cortar, pero no es que no pueda haber. Bueno, y si no contamos este pequeño gran detalle, ¿Qué dupla ustedes creen que tienen mayores posibilidades? Porque todo está como bien apretado, ¿no creen? Yo ya no lo tengo nada claro. Por el tema del perfil de sabor, diría que los escándalos o Pablo, pero Pablo y Gabriel. Pero no lo sé, porque a veces los palados sorprenden y lo mismo el Toyo y Damián. Yo tampoco la tengo tan clara porque son muy volátiles los participantes también. Un día están aquí, otro día están aquí, otro día están aquí, otro día están aquí. Pero creo que Gabriel y Pablo están muy concentrados y creo que tienen todas las ganas y el ímpetu para ganar. Aplicando todo lo aprendido. Gracias, maestro. Qué tranquilidad cuando tienes todo picadito, ordenado. No saques pica, Ya, está bien. No. Tómate esta pica. Escúchame, el karma. El karma. Ay, papi, el karma, mami. Tranquila, no te burles. Pancetita hermosa, por favor. Hazte rico, que seas jugosa, carnosa. Listo. Ahora voy a hacer mise en place. Uy, hubiéramos ganado tiempo con ese mise en place. Ha sido perfecto, pero tampoco está tan complicado la picada de cebolla y lo demás. El punto es ahí la sazón del pepián.
Eso me parece complicado. Gabriel, no, con cabo, Pablo, con agua. ¿Cómo cuánto, antes de que lo licúes, ¿cómo cuántos choclitos crees que habrán aquí? Ahí va a ir unos... aproximado. Unos 147. 147 menos 47. 100. Menos 40. 60. Eso es lo que queda. 60 minutos, señores, 60 minutos. Hay que llevarlo a números redondos. Es un gran matemático, un gran matemático. La última vez que ustedes ganaron algo en esta competencia, que fue en nuestro último episodio, adivina qué ocurrió. Estuvimos en esta zona. No, 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 que ustedes ganaron algo, que ganaron el beneficio. Sí. Eso ha sido lo último que han ganado. Tú ya vi que has identificado qué fue, sí, lo que pasó. Que nosotros cuando ganamos el beneficio perdemos el siguiente. No, 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 no. No, ganamos el beneficio y... Tú me vas a entender. Gabriel, Gabriel, Gabriel. O te unes o te vas. Eso fue lo que pasó, hermano. Sí. Yo creo que con esto ya estás, ¿eh? Estamos. Acuérdate, esta es la cábala. Estamos. Sí, sí. ¡Oye, puede, dame este toyo! ¿Por qué me metes un choclo en la oreja, oye? Métete el choclo al bolsillo, brother. Sí. ¿Dónde estaba nuestro...? ¿Qué, papá? Dirigido por Carlos Morales. ¡Oye, Damián! ¡Ah, papi! Pare, te llevo el samovar. Steve y Austin Palau. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Denuncia. ¿Qué pasa? Un delito. Un crimen. Sí. Damián, desde hace Damián se ha llevado este. Ha llevado el samovar. El samovar. Oye, no venga la mía, echarme la tuya. Y la salté. Damián, hermano, así no vas a limpiar tu imagen. No, la cámara. No, por favor. Hay que pedir la cámara. Si se pasa, tenés que llevar la cámara. Damián, es necesario que vengas aquí, que te defiendas, Damián, de verdad. Claro, ¿qué es posible? Está molesto. No, no, no. Los estatutos del gran chef famoso. Nadie lo respeta. En el artículo 150 de los estatutos del gran chef famoso dice que no se puede agarrar lo ajeno. Claro, ¿cómo es posible? Muy bien, muy bien. Voy a hablar en un instante con él. Necesita el samovar. ¿Toyo, así está bien o más chiquitito lo corto esto? No, más chiquitito. Bueno, mientras tanto, concéntrense. Sí, vamos, también. Sí se puede. Vamos. Damián y Toyo, Toyo y Damián. Pare, ustedes ya tienen dos samovares. No. Sí. ¿Por qué tienen dos samovares? Porque necesitaba uno. Ah, si hace... Que... Ah, no, no, ya, quiero están entender, que quiero me entender. Lo he están diciendo que tú... Te has robado un samovar. Me he robado, no sé, un samovar. ¿Has visto algo? Viste, acá viste, tiene, Damián, para que no se robar. Ahí lo tenía. Ahí lo tenía. ¿Pero acaso necesitas y eso? Y además dice que te has llevado también una sartén, dice. No, 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 no. Damián, ¿qué? No, hermano, ya, pero... Te juro, utiliza... ya, te juro no, que no es a propósito. Damián, hoy día es tu día de suerte, hermano. Porque si tú no has hecho nada de eso, necesito que utilices las cámaras del gran chef famoso que te están grabando para hacer tu descargo, hermano. Porque yo no voy a permitir tampoco que vengan aquí a calumniarte. Nosotros nos conocemos de años. Sí, es verdad, Gacelita. Tú eres una persona que yo respeto un montón. Así que, por favor, cuéntale a la cámara. Cuéntale a la cámara. Quiero que hagas tu descargo y que digas qué es lo que ha ocurrido. Eso después. Que mate esto primero, tranquilo, con calma. Bien, Ricky. Todo empezó con el chocolate del Día de las Tejas. Exacto. Yo fui y pedí un chocolate prestado y el otro día dijiste, sí, que... Pero no quiero que digas que... la verdad. Ya. La verdad porque quiero aclarar esta situación. ¿Pero cuál verdad? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si me lo robé o lo pedí prestado, la verdad. Es que yo no sé nada. Supongo que sí lo pediste prestado, pero es que lo que pasa es que en ese momento yo no estuve ahí. Uy, el que tiene que aclarar realmente esa situación es el señor Carvajal. Ah, bueno. Uy. Señor Carvajal. O sea, la próxima lo va a sinceridad. Damián, no, pero quiere, lo que pasa es que quiere aclarar este tema, pero... Persona que no era estupe. Marca, compadre, marca, parqueta técnica. Para que respetes. ¿No crees que la gente le ha hecho cargamontón ahí a Damián? No. ¿Innecesario o tú crees que se lo merece? No, yo creo que nadie se merece nada malo. Totalmente. Definitivamente. Damián es una gran persona. Hubo un pequeño descuido y le han dado con palo a Damián, ¿eh? La idea, más allá de que nosotros tratamos de entretener al público, a los chefcitos, sí, también de repente a veces nos escapan algunas cositas, pero lo tomamos como entre nosotros como si fuera un chascarrillo. Exacto. Pero definitivamente... Nosotros no tomamos nada en serio. No, y nadie... No, pues en serio nadie... vacilamos. Si nosotros no lo tomamos en serio, ustedes no lo tomen, señores. Claro. Lo que sí voy a tomar en serio es la dimensión del cuchillo que estás utilizando para cortar ese tomate. ¿Te sientes seguro de lo que estás haciendo, Luis, sí, Carvajal? Sapiñeta coima. ¿Qué estás leyendo mi diario, tú, Dios mío?
Escúchame. ¡Esa es mi receta, señor! Mi vida, pero nunca me habías dicho que tú habías aprendido a escribir en chino mandarín. ¿Qué dice acá? Sal, pimienta y comino. Mira, nena, cómo llora, ¿eh? Para que veas. Estoy llorando. Así como lloré con tus mentiras. ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos matando el aderezo. Muy bien. ¿Cuál es la clave para matar bien un aderezo? Que no te vea venir el golpe. Ahí está, eso. No, no, así no. Bien, no. O sea, matarlo como que está se más cristalino. Está buenísimo. Además, lo que está buenísimo es cómo utilizas el metal para el material de esta sartén. La verdad que le va a venir súper, súper bien. No, lo que pasa es que yo... ahí, llevando la sartén al límite. ¿Y tú, Angisita, qué estás haciendo? Yo estoy observando... Ah, caramba. ¿Y cuál es la tarea para observar bien lo que hace Jota? Que Jota no se la vaya a quemar, pues no se distrae. Ah, bien, me pasa el de postres. Hay que mirarla, por favor, el horno, Toyo, ¿ya? A ver, mira, por ejemplo, esta. Ay, ay, ay. Esta creo que podría ser. Esa podría ser. Yo creo que esa está bien. En eso, bien, Peláez, bien, bien. Pero lo preocupante del mise en place, Peláez, es que si nosotros tenemos que ver la cantidad de sal y todo que le ponemos a la panceta. Ah, bueno, bien, 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 bien. ¿Cuál va a ser el truco para que les quede crocantita? Han pedido no puedo decirlo. Crocantita, que quede. No puedo decirlo el truco. Galletita. No lo puedes decir. No puedo decirlo. ¿Porque todavía no lo sabes o no? No, ya está dentro de la panceta. Ay, ay, ay. Por bien, favor. Bien, bien. Bueno, ¿puedes mover eso y ver que no se queme? Hay que matarlo bien. Está matando, está matando. Una cebolla, Toyo, una cebolla grande. ¿Toma, quieres? Toyo, una cebolla, ¿tienes? Gracias, mamá. Ya no, ya. Ya estamos a la par con la picada del pescado. Ah, su papi. También estamos así. Oh, ah, se desapareció mi encendedor, ¿no? ¿Lo has visto? Mira, yo voy sin nombre. Cada rato yo lo mismo. Voy sin nombre, compadre. Yo te presto. ¿Estás seguro? A ver. Acá, papi, acá. Ah, ese es el mío, ese es el mío hoy. Ay, 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 empezamos con eso. Ya, no te presto ni miércoles. Mientras Damián agrupa todas sus cebollas, ¿y Toyo qué hace? Y Toyo se alista para cortar esa cebolla. Yo les cuento que quedan exactamente... 40. 50, no. Señores. Ah. 50 minutos, gracias, 50 Angelito, minutos. Gracias. Apúrense, vamos. Se quema. Una bromita. Ay, qué linda la embarazadita. Por favor. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va a quemar el aderezo. Steve chambeando, licuadora, todo. Austin limpiando el cuchillo. Amigo, ¿qué pasa, hermano? Un poco loquita, causa. ¿Qué? Un poco loquita. Amorcito, ahí no falta tiempo, porfa. Ya, anda buscándote las losas, no sé. Mira, me da siento pa' que... El beneficio... Ahora que el beneficio bien, ya está... Porque Angisita está un poquito mal, ¿no? Pero por Jota... Señor Thanos, mire, para usted, quiero informarle que el estar embarazada no es estar un poquito mal. Al contrario, estoy súper regia, ¿ves? Mira. ¿Qué pasa? Jota, salgo y ayuda a Angie. Mira, yo me tengo que partir, mover, hacer, matar el aderezo. Es una ventaja tener todo picadito, ok, sí, pero la sazón, la medida, no sé, porque por ejemplo nos han dejado las pastas, pero no sabemos cuánto de pasta. Entonces sigue siendo un reto para nosotros, por favor. No crean que la tenemos fácil. Amigos, estábamos en la puerta del horno. Y... Se nos quemó el pan. Se nos quemó el pan. Los crepes de Angie J eran mucho más delgados, eran mucho más delicados. Realmente estuvo muy bueno. La elección del juez, de los jueces, fue, la a adecuada. Mi parecer, la adecuada. Nosotros estábamos muy bien, pero ellos tenían la textura. Comino. ¿Qué dice acá? Comino. ¡Ah! Comino, ¿no? Allá. Yo sé que ya me he confundido. Tampoco me agarren... No me den con palo, pues, por favor. Es comino. Ya lo estoy... Lo leo 4 veces. De allá, 4 veces acá. Ahora yo soy el coyote y él es el correcomino. Mientras Pablo Saldarriaga... ¿Qué estás haciendo ahí, Pablito? Acá preparando este sofrito para la... Mientras Pablo Saldarriaga prepara ese sofrito para la... Para preparación el pepián, para final. El sí, sí. El pepián, concretamente. Yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores. 40 minutos. Bien, Pablito, cuidado con su saco tan hermoso, gracias, señor Peláez. Gracias, gracias. Qué lindo le queda. Ay, ay, Toyo, tu sartén se está quemando. Y no es broma. Muchachos, ¿cómo van? Bien, huele a un muy buen aderezo, ¿ah?
usted me dirá si es momento de empezar a divisar el choclo todavía. Ya tienes el choclo acá listo. Sí. Mira, lo que yo veo es que la cebolla la veo todavía muy dura, muy grande. Entonces, hay que subir el fuego. Exactamente, pero fíjate lo que está pasando. Tu fuego está más abajo, ¿no es cierto? Ya. Pero te das cuenta cuánta grasa tienes. Sí. ¿Qué podrías hacer para que no se te queme y no tener que ponerle más grasa? Poner un poquito de caldo ahorita. A ver. Entonces ponemos un poquito de caldo ahorita y dejamos que esa cebolla se termine, se duerma ahí, se cocine ahí. Con ese caldo. Ok, genial. Más caldo al no se me hubiera ocurrido, ¿sabes? La próxima vez pique un poquito más chiquita la cebolla para que no se demoren tanto. Ya. Ahorita, lo mismo que les he dicho a ellos, ¿cómo podemos avanzar con esto? Por un tema de tiempo, ¿tienes que avanzar con otra cosa o esto puede estar acá paradito tranquilo viendo esto? Ya. ¿O tienes otra cosa que hacer? No, el chancho nada más, pero ya... Entonces está bien, entonces subiría un poquito más la temperatura para cocinar un poco mejor esto y puedes agregar un poco de fondo... para que hierva y se ablande. Lo que no queremos es cebolla dura. Cruda, que cuando ¿no? comamos este pepián, no encontremos tropezones de cebolla dura. Sí, pues, la próxima vez hay que hacer el brunoise recontra chiquitupuá. No, pero ya como ya me metió el líquido y ya lo estoy... Necesitas básicamente una criolla de toda la vida a la que le agregarás tomate, como sucede en una jalea, y palta en esto. Pero no ají. No ají o rocoto, algún picantito puede ser por ahí, ¿no? Ya, como ¿cómo sabemos con un aderezo está matado? Porque llevo 20 minutos acá ya. Está muy bien, pero está perfecto. Ok, está perfecto, en verdad, ya. Entra esto. Gracias. ¿Y sabes por qué está perfecto? Porque han picado bien chiquita la cebolla. Ah. Y eso, ustedes no la han picado. Ay, ya como es gracioso, ¿no? Bueno, la salsa de cebolla igual es... Tiene la cebolla ya en pluma, ¿no es cierto? Sí, también. Que ponle en agua con hielo para que esté bien crocante. ¿Dos tomates también, pero? Dos tomates a uno, ¿eh? Esto está bien, un poco gruesa, pero está bien. Lo voy a hacer otra vez, entonces. No, va a funcionar. Asegúrate de que tenga un buen punto de limón y sal, como si fuese un cevichito de palta, tomate y cebollita, ¿no es cierto? ¿Cómo van, chicos? Chef, a ver, pruebe el de sabor. Le falta sal. ¿Sal, no? Le falta bastante sal. Ya. Está bien, sigue avanzando con esto, que no se te forme esa película abajo. De repente se te hace más cómodo, fíjate con qué se te hace más cómodo, tal vez con esto de acá. Porque con esto puedes, mira, con esto limpia los bordes. Ya, mejor. ¿Ves? Ya, esa pásala para acá, tal vez. Sal, sí. Ya. En pluma, ¿verdad? En pluma. O en juliana, ¿no? ¿Quieres hacer una demostración? Mira. A ver. Siempre. Yo ya lo sé, pero ver allá cómo es un arte. Claro, eso también. Cómo agarra, cómo corta. Sacas las semillas. Es otro nivel de pulso. Y ya tienes ahí. Mira. Perfecto, master. Eliminamos estas dos y mira qué lindas. Mira qué lindas. Necesito limpiar, pasa. Y ponlo sobre el fuego y muévelo nomás un ratito. Es mucho más suelto. ¿Eh? Creo que debe ser el pepián un poco más suelto porque se va a endurecer más adelante. Va a ser más suelto. Okay. Poco a poco vamos echando, no pasa nada. Ok, confío en ti. Vamos. Ya, listo. Yo muevo. Y bajar el fuego. Vete. Y bajar el fuego. Sí, acuérdate que te dijo que no se puede secar. Hazlo un poco más rápido porque se te seca y ya empiezas a... No, más largos los movimientos, creo, así. Mientras esté palao, mueve cuidadosamente ese pepián para que quede perfecto, a la perfección. A la perfección, señor. Yo les cuento que quedan exactamente... Ni un minuto más, ¿eh? ¡30 minutos, señores! ¡30 minutos! Está bien, hay tiempo de sobra. Vamos, señores. Mentalidad ganadora. Siempre. Ganadora, yudoka, vamos. Eso. Vamos. ¿Qué es eso, mi amor? Palta. No, el plato, chistosa. Chicos, eso se ve muy bien. Esa es la textura que tiene que tener porque cuando lo sirvas va a cuajar. Pruébalo para que pruebes el punto de sal. Eso es lo último que tiene que estar. Tiene que estar rico. Se ve muy bien ese pepián. Lo que yo les sugiero es que cuando canten 10 minutos, ustedes metan a totear la panceta por unos 5 o 6 y luego tengan una tabla de picar. Piquen su panceta y si no ha dorado del todo, debería estar crocante por fuera y jugosa por dentro. Pero si no ha dorado del todo, tengan ya lista una sartén con un poquito de aceite ya puesto, cosa que solo prenden. Inclusive tenganlo prendido apenas estén cortando la panceta. Perfecto. Y planchan. Ganen tiempo ante cualquier contingencia. Sean precavidos. Correcto. Muchas gracias, Nelly. Esta es la contextura del puré, creo. Vamos a hacer, Toyito, un experimento, aprovechando... No es que nos sobre el tiempo tampoco, pero la carne está ahí en el horno y podemos hacer un ajicito con mostacita y le metemos... No suma. No, pero tampoco resta. Esto lo veo todavía un poco espeso.
Porque esta es la textura que debe tener cuando esté servido y cuando nosotros pasemos a probar. Pero eso va a cuajar un poco. Lo estoy hidratando con el líquido. Hidrátalo un poquito. Si puedes, checa la textura de los palaos. Esa es la textura que debe tener. A ver, vamos a checar la textura de los palaos. A ver, espérate. Están inflados. Puré de camote. ¿Qué pasa cuando se nos acaba el caldo de pollo? Puedes mojarlo con un poquito de agua. ¿Este es tu caldo de pollo? Sí. Sí, te va a ir alcanzando. Puedes mojarlo con un poquito de agua. Tiene que tener esta textura cuando lo sirvas. Okay. Entonces tiene que estar un poco más hidratado antes. Ok. Suave, suave, papi, que la mano cambie el sabor también. ¿Qué pasa, ahí, papi? Está moviendo, es el mismo. Esto tiene que estar en esta textura cuando lo sirvas. Entonces, lo que yo podría hacer es, lo pones a un lado en la hornilla fría. Lo vas moviendo para que no se te pegue, pero ya fuera de la hornilla. Y luego, cuando ya vas a servir, cuando canten 8 minutos, lo calientas y le echas un poquito de liquidito para que esté en esta textura. O un poquito más, tal vez, un poquito más espeso para servirlo. He visto en ese plan desde que empezaste a cocinar. Es lo más importante, hermano. Es lo más importante. Hay que darle amor a eso. De mover la muñeca, ¿qué es esto? Más nada. ¿Qué es esto? Nada más, que ese es un recipiente. Esto es un Pirex. Muy bien. Esa es la textura en la que tienes que emplatar. Sí. Igual sigo mojando. Sí. Entonces, prueba que no sepa choclo crudo. Y lo que puedes hacer, si ya sabe a choclo cocido, como si fuera la pasta de una humita, la masa de una humita o de un tamal ya cocido, lo pasas a una hornilla fría, lo dejas, mueves ahí para que no se te pegue hasta que enfríe un poco. Y cuando ya falte poco para emplatar, con caldo lo sueltas un poquito y lo mandas. ¿Y para qué es esa cebolla? ¿Para tu ensalada? No, yo voy a hacer un sofrito de esto para echarle el aceitito al pepián para que tenga sabor. Esa es una muy buena idea. Eso le va a sumar un montón. Sella bien esa carne. Listo. Me parece súper buena tu idea, como una salsa madre. Sí. Ya, ¿y cómo va el chancho? Ya, ahorita lo tengo que sacar. Tengan una tabla a la mano. Eso la tenemos acá. Ténganla acá limpia, tengan el cuchillo con el que van a cortar. Cortan después del toteo, después del dorado de la piel. Yo creo que ya y está. Y tengan una sartén a la mano con un poquito de aceite para sellar si es que sale crudo. Vamos. Yo he venido aquí a cantar 20 minutos, señores. Y ustedes me distraen. ¡20 minutos! ¡Vamos! ¿Cómo lo sentiste? ¿Te gusta? La verdad. Es una crema de ají con un poquito de... ¿Le pongo un poco más de mostaza? No logro entender qué es exacto. Es un invento. Echa papá esto. Sí. Recruda. Vamos a darle solución como siempre, así que... Sartén y vamos a... A freírla. No pasa nada, de peor hemos salido. Córtalos en la mitad y vuélvelos a meter cortados. ¿Cómo dice? Pide, J siempre pide. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Pirex. Pon la carne a toque. ¡A la miércoles! ¡Ay, sí! Yo sé cómo sacar fuego a la sartén. Mientras Steve trata de darle un poco de color a esa pancetita, más o menos, ¿eh? ¿Cuánto nos queda? ¿Pastín? Yo les cuento que les quedan exactamente 10 minutos, señores. ¡10 minutos! Causa, yo he visto una técnica como soplete, cuando todavía no está en el horno. ¿Sí? Hace ¿dónde la has visto? ¿Dónde la has visto? Ahí un zapatero me enseñó. ¿Sí? Sí. Ahí te vamos, dale. Después la vamos a poner acá. Sí, le da, ¿no? Le da un sabor. Hay que ir viendo la carne. Así es. Ahí está bien. Estamos avanzando. Suave, con que suave que se te pasa una cebolla. No. Padre, eso lo salvamos ahorita, nomás. Porque la gente se confíe, nomás. Señores, esto se acaba. Quedan solo 5 minutos, vamos. Bien. ¡Parte!
participantes. Quedan 3 minutos, señores. 180 segundos y esto se termina. Así que vamos pensando en emplatar, que el tiempo se va a acabar. Me equivoqué. Dice. Queda tranquilo, tranquilo, todo. Es limón, nada más. Con cuidado. No está todo bien. Sal, pimienta. Flaco, ¿la sal dónde está? Señores, 1 minuto, 60 segundos. Vamos, señores, que esto se acaba. Sirvan lo que tengan. ¡Vamos! ¿En todo el plato? Sí. No me distraigo ya. Va la cuenta, lo voy a hacer lento, señores. Pero pongan la comida, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Señores, no puedo hacerlo más lento. No puedo hacerlo más lento. No puedo. No puedo. Más lento es... Uno, manos atrás, señores, se acabó el tiempo. Muy bien, lo han logrado, ¿eh? Lo han logrado, o al menos desde aquí parece que lo han logrado. Los felicito, señores. Ahora llegó la hora de la verdad. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para determinar cuál será la dupla que avanzará a la ronda final del Gran Chef Famosos por Dos. Buena suerte a todos, señores. Bueno, vamos a ver qué tal quedó esto, señores. La verdad que todos se han esforzado y mucho. Vamos a ver qué dice Macías. Me gusta el color, tiene un buen punto de sal, el chanchito está rico. La zarcita también está buena, la criolla. Igual no vamos a pasar. Gracias. Vamos a ver qué cara nos pone Nelly Rosinelli. Parece que cruje eso, ¿no? Sí. ¿Está crujiente o no está crujiente? Hasta aquí se escucha. Ha sonado el crunch, crunch. Crunchy, 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 crunchy. ¿Qué tal estará eso? No sé. Parece bien, ¿no? O sea, las caras. Gracias. 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 Ha habido movidita de cabeza, Toín. Claro. Me parece que los rostros han sido beneficiosos para nosotros. Sí, sigue comiendo nomás. Pero estoy contento. Estoy contento con lo que hemos logrado porque está muy rico. ¿Qué tal estará eso? ¿Qué tal estará eso? ¿Galleta o no galleta? ¿Crunchy, crunchy o no crunchy, crunchy? Bota bastante sabor. Lo mejor es que está crocante encima, pero está jugoso adentro. ¡Oh! Suave por dentro, crujiente por fuera. ¡Ay, ay, ay! Está bien, asintió. Yo sí siento como mastiqué. El chancho por dentro tiene bastante sabor. No me voy a confiar. La firme ya, jurado, ya nos han jugado malas pasadas. Sí, o sea, no puedo descifrarles, no lo, para nada. Hay que estar tranquilos. Sí. Hay que seguir viendo, pero atenta a los ojos. Los ojos dicen mucho. Okay, espero, amor, no te emociones ni nada, pero yo espero que se hayan dado cuenta de la diferencia de que nuestra panceta estaba al horno. Totalmente al horno. Totalmente al horno, así que creo que eso es lo que había dicho. Por ahí muchos que están que la fríen en la sartén. Pero nosotros es totalmente al horno. No somos chismosos, ¿no? Pero queremos aclarar algunos puntos. Como se indicó. ¿Qué
¿Qué tal está esa salsita? ¿Qué tal está esa temperita? Me da curiosidad cómo quedó esa temperita. ¿Ves? Ya comió. No, pero en ninguna extracción han dicho nada. ¿Qué tal está el pepiancito, jurado Macías? Uy, 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 no ha puesto muy buena cara. Le hemos puesto ahí unas hojitas de romero para cambiarle un poco el... No estaba en la receta, ¿no? Pero le guste. Al menos no la ha escupido. Ay, ay, ay. Malasías. Masita. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ah, Nelly, Nelly tiene esos sabores caseros. Sabe que estas son proteínas, vitaminas y todo tipo de cosas para que los niños crezcan fuertes y sanos y no se queden no, como un enano. No, aparte que ese pepián tiene un no sé qué que le da un qué sé yo. Pero bueno, esperemos salvarnos de esta, si no, seguiremos con ustedes, chefcitos. A nosotros nos ha gustado, pero ¿tú qué dices, Toyito? ¿Cómo la ves? Está bueno. Vamos a ver qué tal está eso, señores. Parece que está bueno, ¿ah? Levantó las cejitas y todo. Gracias. Hizo un rictus de aprobación. ¿Un rictus? Entonces, no sé, un mohín como de... ¿No? Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Los Gabrielitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Gracias, che. Gracias. Muy amables, gracias. Si ganan, hoy día quiero que celebren cantando Gabriela. Lo mejor es el crocante del chancho. Funciona muy bien. Gracias, chicos. Gracias. La verdad que no logro descifrar las caras de nuestro jurado. Gracias. Este es el momento donde el jurado no emite ni una palabra y simplemente gesticula. Así como yo cuando me preguntas algo. Bueno, al menos ellos dicen, tú te quedas... Gracias. Gracias. Uy, uy, uy. Bueno, señores, no sé ustedes, yo no logro descifrar cuál es la dupla que sigue avanzando en la competencia. Excelente la comida, muy rica. Se han ido contentos, hoy ya nos vamos. Bueno, la verdad es que se reivindica nuevamente la nobleza de la proteína, que es muy difícil de estropear. Sí, creo que no hemos comido tan mal, pero sí debo decir que se han secado muchos cerditos. La verdad es que hubiera preferido... tener esta pieza un poco más jugosa y no todos han logrado la piel. La verdad es que ninguno la ha logrado perfectamente. Ha habido un cerdo que a mí sí me pareció que han logrado, que han sido el mejor cerdo, pero el pepián crudo. Entonces sí, ese sí. Lo descarto. Yo igual. Ya. De ahí quedan dos que me han gustado. Y de esos dos, uno ha tenido una presentación más armoniosa, más fácil de comer, el otro era medio complicado para comer y en sabor ha ganado por un poquito más. Sí, me parece que ese cerdo es más jugoso y por dentro y crocante por fuera. Y ese otro cerdo que estaba perfecto también tenía la cebolla cruda. Sí. Por eso es que estos participantes no podrían ganar. Me inclino por el que estamos viendo bueno, después. Nadie es perfecto, pero tiene que haber un ganador. Vamos. Queridos participantes... nuestro jurado ha tomado una decisión y ya sabemos cuál es la única dupla que agarrará el único cupo que tenemos el día de hoy para la ronda final de esta competencia. Antes de conocer el nombre de esa dupla, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Buena suerte a todos. Queridos jurados, adelante. Luis y Ricky,
He visto una evolución en su trabajo del primer plato a este. Estaban bien los sabores, estaban bien sazonado todo. Le faltó un poquito de cocción a ese pepián. Todavía había un poco de sabor a choclo crudo. Y lamentablemente no lograron el trabajo con la piel. La piel quedó como un cuerito blandito en vez de una galleta crujiente. Angie J. El cerdo estaba jugoso por dentro y la piel crocante por fuera, como se espera. Y en un punto de sal, muy bueno. El pepián, no sean tan tímidos con la sazón. Estaba bien cocido, estaba el corrido perfecto, pero bajito en sabor. Damián y Toy, ustedes lograron un cerdo interesante, pero el pepián quedó corto. La verdad es que me parece que le faltó un poco de cocción ahí también y un poco de balance en general. Gracias. Pablo, Gabriel, han enfrentado esta preparación de una muy buena manera, pero creo que se equivocaron en ese juguito extra que le echaron al pepián. Lo amargó ligeramente y le faltó un golpe de cocción. El cerdo, de los mejores que han hecho hoy día. Austin, Steve, el sabor del cerdo, delicioso. El sabor del pepián, también increíble. Pero le quitaron toda la piel y la grasa al cerdo, que es lo más importante en una panceta crocante. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera dupla que deberá devolver a esta cocina en nuestro siguiente episodio por no haber agarrado el único cupo a la ronda final de esta competencia. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de esa dupla. No ganan el cupo a la ronda final esta noche. Steve Austin. Steve Austin Palao, lamentablemente el día de hoy ustedes no obtienen el único cupo disponible. Bien, queridos jurados, por favor, díganos cuál será la dupla que acompañará a Austin y Steve Palao a nuestro próximo episodio del Gran Chef Famosos para seguir intentando obtener un cupo a la ronda final de esta competencia. Jurado Macías, adelante. Deberá seguir intentando clasificar a la siguiente ronda la pareja conformada por Damián, Toyo. Damián y Toyo, Toyo y Damián, ustedes acompañarán a Steve y a Austin Palao al siguiente episodio del Gran Chef Famosos por Dos. Cuando yo estoy en un campeonato de fútbol, ¿ya?, cuando mejor performance hacemos es cuando entrenamos más. Acá también es lo mismo. Entrenamos más en la cocina y llegamos a la final, pero ya, pero afiladitos. Pero en el último campeonato perdiste. Queridos jurados, ¿cuál será la tercera dupla que deberá de regresar a esta cocina en nuestro siguiente episodio? Tendrá que volver en el próximo programa a cocinar en esta cocina para buscar un cupo en la siguiente ronda de la competencia. Tendrá que volver en el próximo programa a cocinar en esta cocina para buscar un cupo en la siguiente ronda de la competencia. Ricky y Luigi. Ricky Trevitazo, Luigi Carvajal, ustedes acompañarán a sus compañeros. Tenemos que regresar otra vez. Caballero, no más. ¿Qué vas a hacer? Sí, me gusta venir. Sí, ¿no? J. Benzi, Angie Arizaga, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Una dupla acompañará a sus compañeros
a nuestro siguiente episodio para seguir buscando un cupo en la ronda final de esta competencia. Y la otra dupla obtendrá el único cupo que tenemos disponible el día de hoy para la ronda final del Gran Chef Famosos por Dos, donde ya están esperando las hermanas Aguirre. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la única dupla que obtendrá ese cupo el día de hoy. Nelly Rosinelli. Ambos entregaron los mejores platos de la noche. Tienen el cupo para la ronda final el día de hoy. Angie Jota. Jota Benz, Angie Arizaga, ustedes ya están oficialmente en la ronda final. El beneficio, amor. Al fin el beneficio fue bueno. Porque fuera de broma, el Mise en Place fue como que 65% de todo. 50-50, también la sazón cuenta. Claro, claro. La picada de palta de mi mujer ha sido muy importante. Sí. Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo subirán a sus compañeros a seguir buscando un cupo para la etapa final del Gran Chef Famoso, señores. Ay, ay, ay. Capítulo lleno de emociones, señores. Ay, 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 ay. Y en nuestro próximo episodio, el lunes, tenemos un capitulazo. Ellos no lo saben todavía, pero vamos a celebrar el baby shower de Angie y Jota. Va a ser un capitulazo, así que no se lo pierdan. ¡Chao! Muy bien, chicos, la mejora que han tenido, ¿ah? Se han hecho un cambio así. ¡Fru! No se vayan a ir para abajo, ¿ah? Manténganse o vayan para arriba.